Lo habíamos anticipado, la fiesta argentina el 4 y el 5 de junio, viernes y sábado. Ayer anoche estuvimos, hoy volvimos. Dentro de poco se va a llenar este lugar aquí en Nave. Habíamos hablado con los amigos de volver y en este momento de fiesta argentina con la gastronomía, con la música, con la gente. Vamos a hablar con Osvaldo, que es el hombre que representa la agrupación Volver. Importante, empieza a ser tradición esta fiesta acá en Nave. Sí, antes que nada te agradezco por estar presente siempre con nosotros. Es una tradición que se repite y que día tras día la gente nos quiere, nos pregunta, nos pide. Y lo que había nacido como algo que era, digamos, una prueba para lo que se podía realizar en una integración real, se demostró realmente un suceso amplio. La cosa más importante es agradecer la cantidad de voluntarios que cada día nos da una mano a preparar, porque uno viene y se encuentra con toda una base ya preparada, pero hay un trabajo detrás de esto que es muy importante. Y este año es mucho más importante porque para nosotros argentinos celebramos los 200 años de nuestra nación y es algo que es importante y que es un modo de recordar desde lejos lo que fue un momento de independencia y de libertad para un pueblo como el nuestro. Creo que es un agradecimiento al trabajo que la asociación hace. Quiero destacar que todo lo que se recoge en estas manifestaciones van a los proyectos humanitarios, de solidaridad internacional, a los hospitales de Argentina, de Jujuy, de Bolivia mismo, con ayudas a casas de recupero de chicos de la calle. Y también en Italia, ¿por qué no? Lo hemos hecho con las zonas terremotadas del Abruzzo. Y creo que este es un poco el premio a todo el trabajo que realizamos con abnegación y como siempre, como voluntarios, dedicando cada uno el tiempo que puede para realizar algo tan importante para nosotros. Estos dos días de fiesta, viernes y sábado aquí a Nave, el tiempo está ayudando. Es un modo también de a los que no lo saben, mostrar un poquito más de nuestra cultura, de nuestra gastronomía. Sí, es interesante cómo la gente ya se acerca pidiendo el chimichurri, que un par de años atrás parecía una cosa rara, ¿no? Y entonces ahora son ellos mismos que te exigen, o el tipo de costura de la carne y el asado como está. Son todas cosas que demuestran que nuestra cocina fue aceptada y que además de ser aceptada, gustó y participa mucho la gente. Y esto a nosotros nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo, porque es eso lo que nosotros queremos, que se participe entre nosotros y también todos los italianos que nos acogen con gran cariño. Es muy lindo además porque no es solamente música argentina, música latinoamericana. Y a los italianos les gusta todo este tipo de cosas. Sí, sí, les gusta divertirse, les gusta... Creo que les gusta un poco el sentido latino que tenemos nosotros para hacer cada cosa. La sonrisa en una cola, la broma en un momento de dificultad. Y eso sirve para poder brindar también lo que es un poco el carácter sudamericano, que es lo que la gente necesita, creo, y que es lo que la gente agradece.